La alcaldesa del municipio está invitando a todos los ocañeros y a las personas que por estos días visitan la ciudad a participar de las diferentes actividades artísticas, recreativas y de agrupaciones musicales en el marco de los carnavales que arrancan precisamente esta noche con la coronación de la nueva reina. Donde hay unos actos espectaculares que van a compartir en la Plaza de Ferias en los días hoy, a partir de hoy 3, cuando se corona la reina del carnaval, iremos a tener una noche bien agradable, un juego de luces pirotécnicos, igual la recreación con unas agrupaciones musicales de talla nacional y local, lógicamente para darle la oportunidad a estos grupos que son nuestros, y vamos a recrearnos en la noche de hoy. De igual manera, el día de mañana tendremos otra actividad que es el Cocturrún, que se estará realizando en las horas de la tarde, y en la noche acompañaremos a un concierto que organizaron algunos entes privados en el Estadio Hermida Espadilla. El sitio de encuentro durante estos días es en la Plaza de Ferias, donde habrá conciertos gratis para toda la comunidad, con artistas de talla local y nacional. Para el 5 de enero estarán Eric Escobar, John Mendiola, Guateque Orquesta, y para el 6, Fabián Corrales, Rafa Pérez, Ala García y los Corraleros del Majagual. De igual manera, el día 5 y 6 los esperamos en la Plaza de Ferias. En la tarde van a ver unas actividades propias del carnaval, donde se van a echar en colorido las espumas y van a ver unas agrupaciones musicales de talla nacional y local también a partir de las 8 de la noche, lo que es 5 y 6 de enero. Solo el llamado a compartir de una forma sana, no ligar el alcohol con la gasolina, cero pólvora y cero agua. Se espera la participación activa de toda la comunidad a cada uno de los eventos, ya que los carnavales de Ocaña se han convertido en uno de los más importantes del país.